pero estoy sumamente feliz de que el mundo sepa que esto no lo hicimos solas, ni una sola mujer, ni dos, ni tres, ni diez. Que decidimos un día poner nuestros cuerpos y decir qué queríamos hacer. Caminar como forma única de presencia en una plaza, para que el mundo supiera que algo pasaba, que algo estaba pasando. Y todos, todos los que quieran a Néstor y a Cristina tienen que ponerse a hacer algo. Es mentira que no se puede. En el último lugar, en el más chiquito barrio, en la escuela más lejana, tenemos responsabilidades y compromisos. Este es un acto de justicia para quién y quiénes sintetizaron la lucha no solamente por la memoria, por la verdad, por la justicia, por la aparición con vida y el castigo a los culpables, sino con los que en algún momento todos los que militamos en el campo nacional y popular de este país nos sentimos representados por su ejemplo, por su coraje y por su dignidad en esas rondas que fueron reconocidas en el mundo. También lo hicimos en este 10º aniversario por ser las madres, por ser la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, no solo símbolo de esa resistencia, sino para nosotros símbolos y madres de Néstor y madres de Cristina en este nuevo tiempo de refundación de la patria. Recordar el legado y la memoria de Néstor Kirchner. Pensar y sentir el esfuerzo, el compromiso y la responsabilidad que está llevando adelante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, vale vivir este momento. Pero también comprender con toda claridad que este momento no existiría si ustedes, Juanita, todas las madres, no hubieran llevado adelante la lucha, la permanencia, la constancia, la fuerza con la que hoy estamos acá compartiendo este momento. Eve, que cada vez que te escuchamos comprendemos un poco más, entendemos un poco más y sobre todo podemos soñar juntos un poco más, porque sabemos que la realidad de hoy es los sueños de ayer y que seguimos soñando juntos y que con esos sueños la Argentina del 2015 no va a tener nada que ver con la Argentina desde 2011, como esta Argentina no tiene nada que ver con la del 10 años atrás. Que fue el 20 de diciembre, el día de la represión, donde el neoliberalismo llegó al límite máximo que se podía tolerar, que fue que la Policía Federal le pegara y reprimiera a las madres. Ahí dijimos basta. Y empezaba otra Argentina. Empezaba la Argentina de Néstor Kirchner, la Argentina que recuperó la memoria, la verdad y la justicia. A nosotros como generación nada nos va a alcanzar para retribuirle la lucha de ustedes, para honrarla la lucha de ustedes. En realidad, uno ante ustedes se siente pequeño. Nosotros convivimos en un proceso democrático en paz, podemos expresar nuestras ideas, podemos discutir, podemos tener la tranquilidad de que nadie va a venir a pegarnos un tiro por decir como pensamos, que no vamos a perder a nuestros hijos. Y eso se lo debemos a ustedes.